el Reiki? El Reiki es una técnica de sanación y armonización de la energía que todos tenemos en nuestro cuerpo. Es una técnica milenaria, redescubierta por el doctor Usui aproximadamente en el año 1920 y traída a Occidente por la señora Takata. El Reiki consiste en un emisor que es el reikista, que va a transmitir la energía universal a través de sus manos a un receptor que puede ser él mismo, otra persona o cualquier ser vivo. Esta técnica todo el mundo la puede aprender siempre que se conecte con un maestro que le pueda enseñar y que le pueda dar las prácticas para poder darse Reiki a sí mismo o a otra persona. ¿A dónde va el Reiki? ¿Qué es lo que hace el Reiki? El Reiki, con nuestras manos, nosotros transmitimos esa energía y va directo a los centros llamados chakras para la medicina oriental y para la medicina occidental va directo a las glándulas que manejan las funciones de todo el cuerpo. Cuando el reikista pone sus manos sobre esos centros energéticos, está transmitiendo la energía universal hacia la persona que lo recibe. Y el receptor lo va a dirigir hacia los lugares donde sienta las molestias, donde tenga alguna tensión, o simplemente lo va a dirigir a su parte emocional. El Reiki actúa en los tres cuerpos que todos tenemos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Para la medicina occidental, las personas solo tenemos un cuerpo físico y solamente se atacan las enfermedades cuando se manifiestan sus síntomas. La medicina oriental tiene a la persona como un todo, la maneja holísticamente, es decir, que previene las enfermedades y dirige sus curaciones tanto al cuerpo físico como a las emociones y como a los pensamientos. Los pensamientos son muy potentes y pueden hacer que nosotros nos enfermemos con el solo hecho de pensarlo. Entonces el Reiki va a ir ahí a donde la enfermedad se origina, que es justamente en el pensamiento. La enfermedad no viene, no nos cae del cielo, sino que todo lo estamos generando con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con nuestras emociones, cuando éstas están alteradas. Entonces el reikista lo que va a hacer es dirigir esa energía justamente a esas emociones o a esos pensamientos para que la enfermedad no llegue a manifestarse. Es conveniente cuando uno va a dar una sesión de Reiki explicarle a la persona, al receptor, en qué consiste esto, es decir, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo vamos a acostar en una camilla, si la persona puede, si la persona es muy obesa o tiene inconvenientes para subirse a la camilla, le vamos a hacer la sesión sentado. Cuando le explicamos al paciente, le decimos que vamos a apoyar nuestras manos en distintas partes de su cuerpo, en la cabeza, donde están las glándulas, la hipófisis, que es ese pequeño gran maestro que regula todo el sistema endocrinológico del cuerpo. Luego vamos a aplicar nuestras manos en la pituitaria, que está en el centro de la cara, en el centro del cerebro propiamente, otro gran maestro que regula muchísimas funciones. Para los orientales, estos son centros energéticos que se denominan chakra. El chakra de la cabeza es el coronario y el chakra del entrecejo es el tercer ojo. Luego ponemos nuestras manos en la laringe, en esta zona, que también se relaciona con las orejas, es el triángulo de la comunicación, para que el receptor pueda tener una buena comunicación con sus pares, con él mismo, con su familia. Luego seguimos poniendo las manos en el timo, esta zona, el órgano que
según dicen, es de la compasión para regular nuestras emociones y estar armónico con nosotros y con los demás. Seguimos poniendo las manos en el plexo solar, que acá regulamos nuestras funciones hepáticas, biliares y la del páncreas. Y está relacionado con el elemento fuego, las emociones, la ira, tratando de armonizar todo el cuerpo emocional del paciente. Seguimos con el chakra sacro, que está más abajo, que es el de la creatividad, el de la función reproductora, el de las glándulas sexuales. Y el reikista va transmitiendo energía, va siendo un canal que va transmitiendo la energía universal hacia su paciente por los distintos chakras del cuerpo. Esto es una sesión individual. Luego tenemos la sesión grupal en la que intervenimos varios reikistas y damos a una persona directamente con todo el equipo transmitiendo energía en conjunto. Es una sesión muy poderosa que la persona la recibe y puede relajarse y armonizar sus cuerpos y controlar sus pensamientos. Quisiera terminar con la visión que nosotros tenemos del universo, del cosmos, que estamos unidos, todos nosotros estamos unidos a esa gran energía universal, ese ki para los japoneses, chi para los chinos, campo biomagnético para los rusos, prana para los hindúes, esa energía que corre por todos nuestros cuerpos y nosotros estamos conectados con las estrellas, estamos formados del mismo polvo que todas las estrellas. Por eso es importante que tengamos una visión de que no somos algo aislado en esta naturaleza, sino que todos formamos parte de este maravilloso cosmos donde rige la vida. Nada más.